Hoy, en Actividad Ciudadana, compartimos con ustedes algunas de las actividades que se realizaron en conmemoración al 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en la ciudad de Neuquén. También tenemos la presentación de la 15ª Fiesta Nacional del Pehuen 2024 y te mostramos imágenes de lo que fue el Bardas Run y el Bardas Rankings. En conmemoración al 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y Justicia, en la ciudad de Neuquén se realizaron diversas actividades culturales y actos alusivos. Uno de ellos tuvo lugar en la Casa de las Culturas ubicada en Hipólito Yrigoyen 656, en donde la Subsecretaría de Justicia, Derechos Humanos y Familia, en articulación con la Subsecretaría de Cultura, inauguraron la muestra La Memoria Nos Une, 48 años, 48 imágenes, que reúne fotografías que recorren más de 4 décadas de lucha por los derechos humanos en la región. Bueno, esta muestra se crea, se llama primero Memoria Nos Une, 48 años, 48 imágenes, y la pensamos y la craneamos con todo el área, la Dirección de Políticas de Memoria, Verdad y Justicia de la provincia. La pensamos en demostrar estos 40 años de unión, de militancia, de lazos, de vínculos, de mucha memoria, mucha actividad. Justicia, porque se ven los 8 tramos del juicio La Espolita, y la idea era mostrar eso. Cómo en estos 48 años se resistió, se militó, se acompañó, y mostrar a todas las personas que acompañan todos los tramos y cada una de las marchas y los actos que hay por la memoria acá en la región, porque son todas fotos de la región. Trabajamos con el sindicato de prensa, con material de ellos, la mayoría son periodistas, fotógrafos de acá de Neuquén, y fuimos hablando con ellos para contarles cuál era la idea, pedir la autorización, ir mostrándole, así que fue como una investigación y también son muchas material de archivo de todos los juicios que hubo en estos años. Bueno, por supuesto, la figura de Noemí Labrune, que hay que nombrarla, es el primer 24 sin ella, físicamente. Y bueno, acá está su legado, su historia y su mensaje, está en cada una de las fotos. Obviamente a las madres, a Lolín, a Inés, a toda PDH, a sobrevivientes como David, como Raúl. Bueno, hay un montón de gente que queremos un montón y que tenía que estar acá en esta foto. Bueno, también está la querella, así que bueno, tratamos de contar un poquito todo. Hoy es esta actividad y el domingo tenemos el acto a las 10 de la mañana, lo que es el señalamiento de La Espolita, ahí en Lastra y Chaco. Conocerla, a verla, a preguntar, a interiorizarse y bueno, a conocer lo que es un poco la militancia de Neuquén.
Otra de las actividades que tuvo lugar en conmemoración al 24 de marzo fue el evento Prensa Libre. El mismo tuvo lugar en las afueras de la Sala de Arte Emilio Zaraco. Con ANAP y con la Sala Zaraco hicimos una actividad que se llama Prensa Libre y es en conmemoración por el Día de la Memoria, que es el domingo, el 24 de marzo. Y bueno, la Asociación Neuquina Artistas Plásticos siempre trabajó para la comunidad históricamente, así que acá estamos de nuevo con esta nueva gestión. La actividad es gratuita y abierta a toda la comunidad. Invitamos a que traigan sus matrices, quienes querían traer sus matrices. La temática es el Día de la Memoria, entonces las matrices van desde esta, por ejemplo, que dice todo está guardado en la memoria, hasta nunca más, memoria, verdad y justicia. Hay varias matrices con diversos textos y la idea es que se las estampen en las remeras y en los pañuelos para llevar a la marcha del domingo que viene. Aparte de aprender, uno ve otro tipo de cosas. Incluso este tipo de cosas tendrían que estar en las escuelas. Y las prensadoras que en las escuelas no hay, tendría que haber. Es una impresión de un árbol que decía, a ver, ¿qué era? Sembremos memoria, somos semilla. Bien. Está precioso. Bueno, muchas gracias. Genial. Hasta luego. Bien, ahí, perfecto. Mira. Excelente. Sí, ¿no? Re lindo quedó. Bien ahí. Bueno. Bien. Perdón, los invito a que miren. Por favor, miren lo que están haciendo acá. Qué hermoso, miren, un pañuelo así común. Lo que grabaron acá en estos momentos ellos. ¿Sí? Tenemos de esto, teníamos que decir memoria solo, actividad de esto. Bueno, ellos me lo regalaron, se lo pueden regalar a ustedes, yo les regalo a ellas para que compartan. Gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, te ayudo a palabras en algún lugar así se va a ir tirando. No, mientras se seca, te hablo con ustedes. Gracias. 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 Somos, soy vendedor ambulante, orgulloso de eso. Y bueno, acá estamos. Bien. Siempre acá en esta feria, estamos en la feria del sábado también, bueno, y estar acá haciendo un lugar como este, muy bueno, sí. Esta actividad se nos ocurrió porque venimos trabajando en conjunto con Cultura, con la Subsecretaría de Cultura hace rato, y nosotros el año pasado hicimos una actividad de estampas en Teneas. Bueno, y este año surgió la posibilidad de hacerlo acá, nos invitaron y nos pareció importante estar acá en el centro, al alcance de todos, ¿no? Que la gente pase, que se sume. Vinieron muchos con sus remeras, otras personas vinieron con matrices, así que está lindo porque, como podrán ver, todos han tomado rodillo, prensas y están estampando ahí por mano propia.
es un espacio para la memoria, un espacio público, me parece re importante, más en épocas como estas, y me parece muy lindo que la actividad sea abierta y nada, poder participar, obviamente. Hola, ¿qué tal? Me llamo Valentín, vivo acá en la ciudad de Neuquén. Vine a esta actividad porque me parece muy importante en estos tiempos no olvidarnos de la historia, tener presente todo lo que pasó en nuestro país, y me parece importante también recordar la cifra 30.400 que habla del sector de personas trans, personas de la comunidad LGTB, también personas judías, que no se las cuenta en los archivos de la memoria, y tenerlas presente este número para que no sean olvidadas. Invitarlos a que se sumen, que sigan a ANAP en las redes, Artistas ANAP es el Instagram, que se sumen a las actividades, aunque no sean artistas visuales, igual pueden participar, y bueno, estamos abiertos a recibir. Estamos en el barrio 26 de agosto, junto a todo el equipo de la municipalidad, el gobernador de la provincia, entregando 6 viviendas que tienen mucho que ver con obras fundamentales que el barrio 26 de agosto venía solicitando y venía esperando hace más de 20 años. Obras que tienen que ver con las cloacas, con el agua, con el gas, con el cordón cuneta, pero además estas 6 familias tenían que ser reubicadas para que podamos desarrollar allí las obras finales de electricidad, como también una calle de acceso, que era una obra con fondos nacionales que continuamos y finalizamos con fondos municipales. Así que en 6 meses el barrio 26 de agosto ya finaliza todas las obras de electricidad, aguas, cloaca, cordón cuneta y gas. Municipalidad de Neuquén. Neuquén, capital. Días atrás, en el Espacio Duam de la ciudad de Neuquén, se llevó a cabo la presentación de la 15ª Fiesta Nacional del Pehuen 2024. El evento se realizará en Semana Santa en la localidad de Aluminé y con una gran oferta de propuestas para toda la zona. La verdad que estamos muy contentos del recibimiento que recibimos acá en Neuquén capital. Con muy buenas expectativas de lo que se está viniendo. Tenemos un gran equipo que está trabajando mucho, no solamente en la provincia, sino que en la localidad, trabajando mucho para que se desarrolle de la mejor manera esta gran propuesta que tenemos para el visitante y el turista para Semana Santa. En esta etapa nosotros lo que quisimos hacer es hacer una convocatoria abierta, no hacer una selección puntual, sino que hacer una convocatoria abierta. Y recibimos 208 propuestas artísticas de toda la provincia y estamos muy contentos por eso. Fue un gran desafío también elegir puntualmente, así que en ese sentido elegimos 24 propuestas divididas en tres noches. Así que bueno, estamos muy contentos en ese sentido, manteniendo el género, manteniendo la participación y diferentes cupos femeninos. Así que en ese sentido estamos muy contentos. Estamos acompañando a Diego en esta presentación de la próxima fiesta que se va a realizar entre el 28 y el 31 de marzo en Aluminé. Y la verdad que como ministra a cargo de gobiernos locales, lo que tratamos de hacer es acompañar a cada intendente, a los presidentes y presidentas de comisiones de fomento, a que puedan mostrar sus lugares, a que puedan brindar un servicio también turístico y a promover que la gente nos visite y que, bueno, y que también conozca un poco nuestra cultura, nuestras costumbres. Nosotros ahora estamos en el lanzamiento de la 15ª Fiesta del Pehuen, algo que no es sencillo porque hacer 15 fiestas nacionales se va haciendo difícil en un contexto de país como ahora, en donde resaltábamos el esfuerzo de Diego, el esfuerzo del ex intendente, la participación de las comunidades mapuche, mostrar la cultura, mostrar la gastronomía, mostrar las artesanías,
generar un programa con espectáculo deportivo, con destreza de montados y generar una propuesta en definitiva que más allá de que se realice en Aluminé y que probablemente la mayoría de los visitantes sean neuquinos, lo cual nos parece bárbaro, tenemos un programa que invitaría a cualquier habitante del país a que lo vea, porque la verdad el entorno es maravilloso, el lugar es hermoso y uno nota que le ponen mucho de cada uno para llevar adelante la fiesta y eso realmente es importante. Que sea nuestra cultura que tanto nos representa y que a nuestro corazón con cultura se alimenta. Yo también quiero llegar a la fiesta del Pehuen y es por ser un payador que ha nacido acá en Neuquén. Les dejo la invitación, con gusto le dejaré para que todos se acerquen a la fiesta del Pehuen. Con más de 700 corredores y 500 niños, el domingo 24 de marzo se llevó adelante una nueva edición del Bardas Run y el Bardas Run Kids. La convocatoria fue organizada por el grupo Alpatacos y contó con el apoyo de la Municipalidad de Neuquén y además de la competencia, se realizó una jornada de concientización sobre el cáncer de colon. Bueno, estamos en el Balcón del Valle, en el famoso mirador de Neuquén. Se está desarrollando la competencia Bardas Run, en un marco, la verdad que por demás, espectacular. El clima acompaña a grandes atletas de distintas ciudades. Una gran convocatoria. Y en lo que es la propuesta Bardas Run Kids, con más de 500 chicos que van a participar en forma gratuita, organizado por la Municipalidad en conjunto con Bardas Run, para que puedan disfrutar también su momento deportivo y de protagonismo acompañado por las familias. Sí, muy importante, sumado al Bardas Kid y al Bardas Run, esta iniciativa del Colegio de anestesista, realmente es muy buena, la concientización contra el cáncer de colon, que realmente puede salvar mucha vida y realmente uno por ahí no se da cuenta, pero se pueden evitar muchísimos problemas tomando la atención temprana. Importante convocatoria, recién lo mencionaba el director de eventos de la Municipalidad de Neuquén. Hemos trabajado muy fuertemente con el privado, que es una organización netamente privada, con sponsor y la Municipalidad de Neuquén para que las infancias sigan siendo parte de la política deportiva que tiene la ciudad. Hoy más de 500 chicos con su familia van a disfrutar de los hábitos saludables, del deporte, de la actividad física y, por qué no, también tomar conciencia a futuro de que hay enfermedades. Así que esta política de desarrollo del intendente Mariano Gaido, donde buscamos que el privado y el Estado, que la familia y las infancias, que los deportistas y los no deportistas convivan en una actividad, creo que es el logro y la unificación de este proceso que hoy llevamos a cabo, donde hubo más de 700 competidores profesionales y donde más de 500 infancias van a trabajar con su familia, van a acompañar, van a hacer un recorrido y van a seguir siendo parte del deporte de la ciudad. Bueno, el recorrido son 2,5 kilómetros. Están saliendo de los portales de salida de la competencia, hacen un recorrido por adentro de las bardas, los acompañan los profesores de las escuelas municipales, que son actividades gratuitas que tiene la Municipalidad de Neuquén y en las redes sociales las pueden identificar. Las actividades se están dando en el Parque de los Dinosaurios y en lo que es la pista de motocross. Son para los chicos que van entre los 6 y 16 años y son totalmente gratuitas como política deportiva. Y además muchas instituciones se han sumado, clubes, asociaciones civiles que decidieron y vieron que era una actividad muy importante para desarrollarlo en familia. Actividad Ciudadana llega a su fin.
y les recuerda que para comunicarse con la producción lo pueden hacer vía mail a actividad90@hotmail.com, por teléfono al 443-1736 o contactarnos por Facebook a la fanpage Actividad Ciudadana.